Para los que quieren saber cómo subir de nivel rápido, no hay una forma, no hay una estrategia súper rápida, no hay algo que sea así de método ultra 100% para subir a nivel 60. No, no, no existe. Bueno, por lo menos en mi experiencia eso no existe, men. Tengo mi main en 60, mi segundo alter en 60, tengo mi tercer alter en 60 y en estos momentos, a día de hoy, 6 de diciembre del 2020, voy a subir mi cuarto personaje a nivel 60, ¿ok? Esto es desde mi experiencia, ¿vale? Desde mi experiencia. Ustedes pueden decir, men, pero es que se puede subir de nivel súper rápido haciendo puras dungeons. Sí, ya, se puede subir súper rápido haciendo puras dungeons. Así como te puedo decir, a día de hoy, 6 de diciembre, está el bufo de la Feria de la Luna Negra. Esto te da un 10% más de experiencia y, como todo el mundo sabe, el modo guerra que se activa en Orgrimmar también se activa un 10% más de experiencia. Entonces ahí tienes un 20% más de experiencia, ¿ok? Entonces, bueno. Ya pasaste tu campaña de las fauces, ya pasaste el inicio, ya es tu alter, elegiste los hilos del destino. Ya ves que cuando entras tú con tu alter a Oribos, te da a elegir un vato. Apenas llegar a Oribos, aparece un vato de estos y te dice: güey, ¿quieres irte por la campaña tradicional que hiciste con tu personaje principal? ¿O quieres irte por ya de lleno para elegir la curia? Yo les sugiero que de lleno se vayan por lo de hilos del destino, o sea, que se vayan para elegir de una vez su curia. Otra cosa muy importante: si es su alter, hay un addon que aquí en el stream me dijeron. Que aquí en el stream me dijeron que se llama AAP Core, ¿ok? Ester Kingdoms y Shaolans. Ustedes descárguense el addon en CurseForge, ya saben cómo es esto. Y es un addon que te permite elegir las misiones súper rápido. O sea, si tú le das clic a la misión aquí, la entregas súper rápido y ya está, ¿ok? Entonces, nosotros hablamos con las diferentes curias que hay. Como con mi main ya soy Ventir, con mi pala ya soy Bastión, con mi druida también soy Bastión. Bueno, este cuarto personaje lo voy a usar para levear uno que a mí se me antoje. No me interesa si los necroseñores no le quedan al DK sangre, no me interesa, me chupa el ya saben que, ¿no? Así que voy a elegir a los necroseñores porque quiero y porque puedo, ya está, ¿no? Elijo a los necroseñores, ya está, pam, 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 y listo, ¿no? Voy a hablar con todos los de aquí, porque es que es lo que me pide, ¿no? Así que voy a hablar con todos estos. Planeo yo tener otro personaje para uno de mi curia, ¿no? O sea, si me dicen un consejo, si me comentan en plan de, güey, pero ¿qué curia debería elegir? Si vas a ser un jugador tryhard, elige la curia, ya sea checando Wowhead o ya sea checando Easy Veins, ¿vale? O preguntando en Facebook incluso, pero bueno, en Facebook y en los grupos esos, existe cada vato que te dice cada tontería. Y bueno, puedes elegir algo meta o puedes elegir lo que a ti se te salga de los huevos, ¿ok? Entonces yo elijo acá y por mis santos huevitos voy a elegir los necroseñores porque sí, porque puedo. Me importa un carajo que la gente me diga, no, güey, el DK. No, me importa un carajo, ¿vale? Yo voy a agarrar los necroseñores y ya está, listo, es. Vale. Agarro los necroseñores con mi DK sangre. Acepto las misiones. Muéstrame cómo puedo ir. Y aquí es importante hacer esto, gente. Una vez que tú ya elegiste tu curia, ¿vale? Te va a dar a elegir a dónde ir: Maldraxxus, Bastión, Ardenwell o Revendreth. Obviamente, como elegí Maldraxxus, pues voy a ir a Maldraxxus porque quiero levear en Maldraxxus. Voy a poder levear fácil unos pocos niveles en Maldraxxus y después de terminar me pasaré a otra zona, ¿ok? Le doy a aceptar y listo, tan tan. Y vámonos para allá. Ojo, vuelvo y repito que esto no es una guía definitiva. Esto no es como que método 100%, no, es mi experiencia, ¿eh? Es cómo subes a nivel rápido, cómo subes a nivel 60 rápido, desde mi opinión. Mi opinión, ¿ok? Cada uno puede tener su opinión y cada uno puede decir, no, güey, haciendo esto puedes subir más rápido a 60. Bueno, esa es otra cosa, pero por lo menos esta es mi opinión, ¿ok? Así que hago el énfasis en mi opinión porque parece ser que a la gente no le gusta que la gente opine, ¿vale? Entonces, vale, ya tenemos para ir a Maldraxxus, nos vamos a Maldraxxus, agarramos el punto de vuelo. Y nos vamos para acá, listo. Va a haber algo importante que hacer en Maldraxxus apenas llegues tú. Cuando llegues tú a Maldraxxus y sea tu alter, te va a aparecer una barrita de ayuda a Maldraxxus, algo así, que debes de llenar al 100%. Ojo, si tú eres un DPS, un F por ti, porque los DPS tardan más tiempo en subir a nivel 60, no como un tanque. Si tú eres un paladín, si tú eres un druida, si tú eres un DK, si tú eres un warrior. Si tú eres una clase que pueda ser tanque o healer, le vea como healer o le vea como tanque, ¿ok? Es muchísimo más rápido le vea como tanque, como druida, perdón, como tanque y como healer, que le vea solamente como DPS. Pero supongamos
que eres un hunter, supongamos que eres un rogue, supongamos que eres un mago. Y dices, no, pero es que soy un mago y tardan las colas en saltar 20, 30 minutos. Bueno, está bien, ok. Aquí te va este consejo que yo te doy para que tú puedas subir de manera más o menos rápida mientras vas buscando calabozos. En expansiones pasadas la gente te decía, levea haciendo dungeons. Pues bueno, lo mismo aplica aquí en Shadowlands. Pero aquí en Shadowlands renta un poquito más porque una vez tú llegas a lo que es la zona a la que elegiste, te va a aparecer una barra de rellenar al 100%, ¿ok? Esta barra de rellenar al 100% es muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque esta barra te va a dar 70.000 o 60.000 de experiencia extra. Entonces tú, cuando estés leveando y vayas terminando misiones y zonas de bonificación, que las zonas de bonificación, si las haces con más personas, pues es más rápido. Si las haces solos, pues es un poquito más lento. Pero las vas haciendo mientras vas buscando dungeons, ¿ok? Entonces nosotros aquí llegamos a nuestra sede de clase, pim pam pum, rapidito, hablamos con el que es de la curia, ¿no? Y aquí te aparece Maldraxxus en pie, ayuda a los necroseñores. Esta misión, tan solo esta misión, te da 75.000 de experiencia, ¿vale? Entonces, ¿qué toca hacer ahorita? Bueno, pues ahorita si tú eres un DPS que no tienes spec de tanque, pues te vas a empezar a postular o te vas a poner en calabozos normales, ¿ok? Yo como soy tanque, seguramente el calabozo salte en menos de un minuto, ¿ok? Pero si fuera DPS, seguramente aquí te diría algo como que 5 o 10 minutos y te tardarías aquí la vida para encontrar un calabozo, ¿ok? Entonces, ¿qué toca hacer ahorita? Pues como tú bien sabes, aquí tienes algunas misiones, ¿no? Zonas de bonificación y tal. Haz lo que quieras, man. Haz lo que quieras. Todo lo que tú hagas matando rares y todo lo que tú hagas aquí, rares, misiones de bonificación y misiones normales, te va a dar esta ayuda de los necroseñores, ¿ok? Voy a tratar de sacar una segunda parte de cómo es de leveando de 50 a 60, porque este PJ lo voy a levear así. Voy a tratar de llenar la barra al 100% de los necroseñores. Y ojo, importante, esto no lo van a poder ver ahorita, pero es importante que cuando ustedes llenen la barra, les va a salir otra misión que los va a mandar a Oribos. Y en Oribos, el bicho ese te va a decir, otro reino de las tierras de la sombra necesita tu ayuda. Entonces ya elegirás tú irte a Bastión. O ya te decidirás irte a Ardenwell. Importante, cuando llegues a la otra zona y tú ya hayas acabado esto, no voy a aceptar cola porque pues, obviamente no. Cuando ya hayas acabado esto, te va a aparecer una misión, perdón, donde te va a pedir que hagas un calabozo de esa dicha zona. En esta zona no me aparece, pero en la siguiente sí me aparecerá y ya se los voy a mostrar en el próximo video, ¿ok? Te va a aparecer una zona en la que hacer solamente esa misión, ¿ok? Supongamos que a mí me marca ahorita Maldraxxus, ¿no? Y me dice, tengo otra misión que me dice, derrota no sé qué en los teatros del dolor. Entonces yo me vengo aquí al calabozo, calabozo aleatorio, y pongo calabozo aleatorio, ¿ok? Entonces yo pongo calabozo aleatorio, me sale la de teatros del dolor y me van a dar 47.000 de experiencia de esa dungeon, más lo que me va a dar por completar la misión, que son como unos 60.000 de experiencia. Entonces ahí tú ya tienes casi 100.000 de experiencia solamente por hacer una dungeon. Así que eso lo voy a poner en el próximo video. Si les interesa, pues ya lo ven y ya está. Si te pareció importante, si te pareció relevante el video, pues ya sabes, comenta y deja un poderoso like, obviamente. Así que eso es todo. Ese es mi secreto, men.